una compañía muy joven, nació hace poco más de 2 años e intenta, su objetivo es mezclar lo que la sostenibilidad y la experiencia de una empresa farmacéutica con la innovación, la pasión de una biotecnológica. Entonces, en ese momento, cuando creamos la compañía, vimos la oportunidad de crear un modelo de formación que fuese el vehículo para crear esa cultura nueva que queríamos crear. En ese planteamiento decidimos que la formación tenía que ser un ejemplo de lo que quería ser la nueva compañía. Entonces buscamos un sistema colaborativo, interactivo y tal, que nos permitiese compartir conocimiento, que nos permitiese esa innovación, esa flexibilidad, esa agilidad como sistema de formación que garantizase compartir el conocimiento. Por ello, empezamos a ver cuál sería el modelo, encontramos una plataforma colaborativa que nos lo permitía, pero sobre todo sabíamos que el conocimiento en una compañía biofarmacéutica que es clave estaba dentro. Por lo tanto, decidimos contar con expertos internos como nuestros expertos a la hora de dar formación y creamos dentro de la plataforma colaborativa, dentro del modelo, aulas que están gestionadas por expertos internos que son los que proporcionan el conocimiento a la organización y que permitan al resto de los empleados profundizar en conocimientos, compartir conocimientos y realmente ser expertos internos que nos permitan gestionar ese valor tan importante para nosotros que es el conocimiento y la formación. Primero es un orgullo, es la confirmación de que estamos en buena línea, que las compañías que creen en las personas, que creen en la formación y demás, pues son reconocidas no solamente dentro como compañía, que nosotros estamos muy orgullosos de que nuestro modelo ha sido reconocido también dentro de la corporación, sino también externamente. Entonces, reconocer nuestro modelo formativo como una buena práctica pues nos hace sentirnos muy orgullosos y animarnos a seguir avanzando. El hecho de que las personas sean el centro de nuestra compañía y que realmente sean el valor diferencial, la ventaja competitiva y que la formación sea realmente el canal para hacer crecer una organización y que eso sea reconocido externamente, pues nos hace sentirnos muy animados a seguir avanzando por ahí. Esa es principalmente la razón por la que estamos orgullosos de que nuestro modelo pues permite el crecimiento, permite el desarrollo y la transmisión de conocimiento, porque realmente el valor del conocimiento está en las personas, entonces si no consigues transmitirlo y hacerlo crecer, no consigues hacer crecer una compañía. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de ello.